El pare Àngel, fundador de Missatgers de la Pau, fou convidat pel Club Última Hora el dimarts dia 8 a la Fundació La Caixa, on s'analitzà els seus 60 anys d'ajuda als més desfavorits i presentà el seu llibre Un Mundo Mejor. Y hablaremos de que un mundo mejor es posible, hablaremos que el mundo de hoy es mucho mejor que el mundo de hace 100 años, 200 o 20 años, y que el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos será mucho mejor que el que tenemos nosotros todavía. Ahí van a ser un poco las líneas de eso, pero ya digo, más bien, más que venir a dar doctrina, venimos casi a escuchar y a dialogar, ¿no? 60 anys al capdavant de l'ONG Missatgers de la Pau. Entre les accions que du a terme, l'entitat s'hi troben llars per infants orfes, ajuda a refugiats i a infants esclavitzats, centres de dia a Llatinoamèrica i l'església de Sant Anton a Madrid, oberta les 24 hores del dia per als més desfavorits. Bueno, Mensajeros de la Paz nace hace 60 años, fundado por dos jóvenes sacerdotes que su deseo era inculcar valores a niños en situación de desarraigo, con problemas familiares en Asturias. Y a lo largo de 60 años pues ha ido aumentando sus proyectos. Como digo, comenzó con infancia, posteriormente empezó a trabajar con mayores, en soledad no deseada, con mujeres víctimas de violencia de género, cooperación internacional, con personas sin hogar y ahora mismo con cualquier colectivo vulnerable de la sociedad. El sacerdot va insistir que, malgrat els problemes de l'actualitat, mai hi ha hagut tanta solidaritat. Un món millor no és possible, sinó que és una realitat, va afirmar el pare Àngel, que va afegir que es pot millorar el món a base de molta feina i molta constància. No es tracta de fer obres heroiques per canviar el món, es pot aconseguir amb petits gestos.